Muy buenas a todos, Vix. Estamos en una nueva serie de reviews de mods de Minecraft 1.15.1. Porque es la última versión y es donde sacan muchos mods y muchas actualizaciones. Pero bueno, en este caso vamos a hacer una review de un mod bastante famoso que es el mod de los ascensores. Sí, el mod de los ascensores. Pero bueno, sé que mucha gente dirá, hoy Pero yo es que no sé cómo instalar Forge, yo no sé cómo poner mods, no sé cómo tener cosas que yo quiera en Minecraft. Pues no os preocupéis, porque abajo en la descripción os dejaré un tutorial de mi amigo Juanma, con el que estoy haciendo la serie de Minecraft Survival Extremo de la 1.15.1 también. Para que lo veáis y ahí sepáis cómo hacer. Bueno, cómo hacer, ¿no? Cómo tener el Forge e instalar mods en vuestro Minecraft. Y bueno, dicho esto, abajo en la descripción os dejaré el link de descarga directo de la 1.15.1. Y ahora os voy a hacer una pequeña review de cómo funciona este mod. Así que. ¡Let's go! Bueno, estamos aquí en, en Minecraft. He preparado esta zonita muy bonita. Y pues bueno, eh, aquí veréis bastantes cosas curiosas. Como por ejemplo, este crafteo. Que bueno, eh, con este crafteo podéis hacer el ascensor normal. Pero bueno, eh, voy a coger un par de, tin de tintes, ¿no? Para que probáis así, bueno, coger la mitad. Eh, bueno, no he cogido la mitad del todo, pero bueno, no importa, es para, para tenerlo ahí. Justo se pone a llover. Weatherclear Vale, bueno, vamos a hacernos el ascensor Bueno, es que he probado aquí, bueno, ahora ya me sale y eso, pero bueno eh, Para hacer un ascensor, como he dicho, tenéis que poner todo lleno de lana Y en medio una Ender Pearl Aquí tenéis el ascensor blanco Pero bueno, diréis, bueno, a lo mejor a también te apetece, te apetece hacer un ascensor de color rojo, ¿no? Porque el rojo te pega más con la casa, pues no os preocupéis Porque también podéis hacerlo Si lo llenáis todo de color rojo Pero bueno, es que... Lo prefiero, más, lo prefiero más de color naranja. Tranquila, no te preocupes. Porque también puedes hacerlo de color que te dé la gana. Absolutamente del color que te dé la gana. Tú tan solo tienes que coger un tinte, eh, tintar la lana y en medio la enderpeel. veis? Y aquí tenemos diferentes tipos de, de ascensores. Que bueno, eh, como podéis ver, son bastante bonitos. O sea, yo qué sé, a ver si tenéis una casa. En plan, el suelo es de madera, o a lo mejor no es de madera, ¿verdad? lo hacéis de, de arenisca, bueno, de arenisca, de arenisca con el ascensor naranja, o lo hacéis de, de terracota, yo que sé, de cualquier cosa. Pues bueno, la cosa es que para estos ascensores, para que estos funcionen bien, tenéis que poner un ascensor, y sinceramente creo que tiene 15 bloques de altura, o sea, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Hasta este bloque, en teoría, eh, te debería de bajar, bueno, ahora no, porque está... Vale, listo, ¿ves? Eh, hay 15 bloques de altura. Pero bueno, como veis, eh, puedo coger yo el ascensor que quiera. O sea, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Y ahora lo haremos de color naranja. Puedes cambiar el color que queráis de los ascensores, ya os digo. O sea, de diferente color. Eh, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. O sea, si, si ponéis abajo un ascensor. Si ponéis abajo un ascensor de color blanco, no hace falta que pongáis un ascensor de color blanco encima o abajo. O sea, da igual el color. Mientras sea un ascensor normal, podéis usarlo. Entonces, mirad lo que puedo hacer. Algo así. Salto, pom. Shifteo, pom. Y ahí vemos el sol o la luna ponerse. Y, ah, no, es, es, ahí está la luna. Y ahí está el sol. Vale. Pero bueno, esto no es todo porque, claro, a veces diréis, bueno, pero si yo subo desde esta posición... Y tengo la casa atrás. Me uy, Y tengo la casa, en plan, eh, no, no aquí, la tengo aquí. En plan, la entrada de la otra casa o del piso de arriba. Yo que sé lo que se os, os ocurra. Pero, claro, no sabéis cómo hacerlo o, o no, no, no sé. La cosa es que podéis hacerlo. Lo que pasa es que hay otro tipo de ascensor que se hace con un ascensor normal y, eh, y hierro y redstone. Bueno, a ver, son cosas sencillas, o sea, cualquiera. Puede conseguirlo. Entonces, bueno, vamos a irnos a los cofres de abajo porque aquí he dejado el crafteo. Este es el crafteo. Vamos a cogernos aquí, bueno, en este caso podemos coger el ascensor que queramos. Entonces, bueno, tenemos que hacer, eh, podemos poner las esquinas eh, Redstone, en, en, lo de, <coughs> en lo de demás, hierro, y en medio el ascensor. Entonces, pues bueno, vamos a poner así, vamos a hacerlo enterito. Plan, con todos los ascensores para que probáis, bueno, para que probáis, ¿no? Para que veáis. Cómo funciona, bueno, aquí tengo direccional hora, direccional red y direccional blue, vale. Dicho esto, vamos, vamos, bueno, vamos a ponerlos, obviamente. La cosa es que diréis, ojo, pero y si yo pongo un ascensor normal y pongo esto, vale. Pues no os preocupéis, porque vamos a probarlo a ver si funciona. Literalmente no lo he probado. Entonces, bueno, la cosa es que donde esté la flechita es donde tú vas a aparecer mirando, entonces vas a aparecer mirando hacia allá. Entonces, vamos a comprobarlo y sí, efectivamente apareces mirando hacia allá, o sea, no hace falta que tengas eh, que tengas ascensores diferentes, pero bueno. Vamos a poner el ascensor. Vamos a el ascensor normal y eso. Porque nosotros queremos hacer algo aquí normal. Pero bueno, aquí al lado vamos a hacerlo todo de direccionales. Para que veáis cómo va cambiando. Cómo va cambiando por cada X bloques. Así que hago un corte y vuelvo Vale, bueno, ya estamos aquí de vuelta. Entonces, bueno, como veis, cada vez, bueno, la flechita va a estar en un lado diferente. Aunque bueno, en este caso no. Porque tenéis que ponerlo así. Ahí, perfecto. Bueno, vamos a hacer que aparezca así. Y el de arriba vamos a hacer que aparezca... En plan, así, ¿no? Así. Y el verde mirando hacia el otro lado. Así. Ups. Así. No. Me cachis en la mar. Así. Entonces, yo aparezco así. Pam. Aparezco aquí. Aparezco aquí. Y aparezco aquí. O sea, va cambiando de posición. Vale. Voy a declarar. Entonces, o sea, tú, si te fijas, a ver, por ejemplo, los cofres están ahí. Ahora están eh, allí. Y ahora están. Bueno, ahora no sé dónde están. A ver. Y ahora están allá. ¿Sabes? O sea, va cambiando todo el rato. Para que os hagáis una idea de cómo es que va cambiando Y eso, ¿sabes? O sea Para que veáis que el tema de las ascensores está guay La cosa buena que tiene es que si tú saltas, sifteas Y saltas, es como que te pega un delay ¿Vale? Entonces, si saltas, sifteas Y sisteas. en plan, saltas, saltas Sifteas, sifteas, ¿ves? Hay como un delay que te deja cambiar de posición Y moverte, entonces, bueno Si os ha gustado mucho esta review, de verdad, me gustaría que la apoyarais con un buen like me comentéis cualquier tipo de cosa Que os ocurra, en plan, amigos, me gustaría Un mod de, de animales Super chetaos ¿O un mod de nuevo, de nueva, de nuevos minerales, yo qué sé, cualquier cosa que os ocurra, así sí, podéis decírmelo en los comentarios para que haga una review y se encuentra el mod perfecto para, bueno, para la versión 1.15.1 o para incluso para otra versión. Entonces, bueno, ya sabéis, like, suscribiros, seguidme en las redes, campanita, comentadme qué os ha parecido y nos vemos en siguientes vídeos. ¡Ah, ah, ah, ah! ah. ¡Adiós! ¡Oh! Madre mía, parezco un poquito retrasado, pero no pasa nada. No pasa nada. ¡Suscríbete!